Bueno, es, la verdad que es un honor, un orgullo estar acá en esta, presente en este primer congreso de Agroecología Nacional, apenas un año después de formar la Sociedad Argentina, de la mano de Santiago Sarandón. Y como decíamos la otra vez en el programa de Pedro, en la radio, decíamos, bueno, que esto en realidad es la punta de un iceberg, ¿no? Lo que estamos viendo acá es la punta de un iceberg y lo que hay debajo del iceberg son años y años de trabajo, ¿no? De gente como Santiago y muchos otros en apoyo a la agroecología, que bueno, se manifiesta en esta, en esto que estamos viviendo hoy, pero que en realidad no empezó aquí y ahora, ¿verdad? Así que bueno, muchas gracias, es un honor estar presente. Quisiera hablarles de resiliencia y quisiera hablarles de adaptabilidad, de cuestiones bastante técnicas, de bastante. Pensamos que era interesante para un congreso de esta naturaleza hablar de cuestiones técnicas. Cada tanto es bueno refrescar ese tipo de cosas. Pero quería hacer un paréntesis al empezar, porque un tema de definiciones, se habló mucho de cooptación y de cosas de los términos de la agroecología, y la verdad que es un tema que preocupa y mucho, ¿no? El tema de la cooptación. Todo el mundo sabe a qué me refiero, ¿no? De la cooptación del término agroecología. Que en realidad, bueno, a veces es un mal necesario, a veces son especies de dolores de crecimiento. Cuando uno crece empieza a tener dolores y algunos de esos dolores de crecimiento son este tema de la cooptación de los términos, ¿no? Pero bueno, conocen todos la declaración de Niel Enni. Niel Enni es la declaración de la soberanía alimentaria de la vida campesina de año 2007, ¿verdad? La pueden encontrar en el sitio web de la vía. Y se llama Declaración de Niel Enni porque tuvo lugar en un lugar que se llama Niel Enni, que es en Mali, ¿sí? Fue en el 2007. Y bueno, de ahí surge esta declaración que fue traducida a muchísimas lenguas, ¿no? La versión en español empieza así, es muy larga, obviamente, pero empieza así, ¿vale? Nosotros y nosotras, a los más de 500 representantes, etcétera, etcétera. Y bueno, en el año 2017 se hizo una celebración, una conmemoración de los 10 años de la declaración de Niel Enni, ¿sí? Y entonces se hizo un evento nuevamente en Niel Enni, en este lugar en Mali. Y yo tuve la suerte de ser invitado a dar un curso de formación de cuadros de la vida campesina en este contexto. Pero en ese mismo evento, en esos 10 años, un evento de 10 días, con gente de todo el mundo, y se propuso una nueva definición de agroecología, que la llaman agroecología paisana, ¿sí? O agroecología campesina, para diferenciarla de otras formas de agroecología. Les quería mencionar esto porque el tema este de la cooptación es un tema que preocupa en muchos lugares, pero que en estas definiciones está bien claro qué quiere decir agroecología, ¿sí? En este caso, agroecología paisana, bueno, pero que está bien claro para todos qué es agroecología, más allá de que después el término pueda ser utilizado en diferentes aspectos, en diferentes ámbitos y por diferentes contextos, pero en realidad está bien claro lo que es el término y es un término que está vivo y apoyado por las organizaciones. Entonces, bueno, quería aclarar eso antes de comenzar la presentación. Ahora voy a cerrar el paréntesis, voy a hablar de cosas técnicas, como les decía hoy. Vamos a hablar de resiliencia y de adaptabilidad. Y para aquellos que han leído alguna vez algo sobre resiliencia, bueno, ¿qué es la resiliencia? ¿Cómo definirían resiliencia? Bueno, a mí me gusta la mano levantada. La capacidad de un agroecosistema, en el contexto del agroecosistema, es la capacidad de un agroecosistema de recuperarse luego de un disturbio. ¿Qué tipo de disturbio puede ser? Climático, ¿qué más? Una caída de precios, o un aumento de precios, o una pérdida de los derechos de tenencia de la tierra, o cualquier forma de disturbio o de estímulo negativo que afecta al funcionamiento de ese agroecosistema, y la resiliencia es la capacidad de recuperarse después de haber pasado por esa situación. Bueno, esto en la teoría, digamos, ecológica, se representa con este tipo de diagrama. ¿Alguna vez lo vieron? ¿Nadie lo vio nunca? ¿Lo han visto, no? ¿Alguien lo entendió alguna vez? Complicado de entender, ¿no? Se llama el ciclo adaptativo de los sistemas complejos, ¿verdad? Y en realidad es bastante fácil de entender si uno lo mira, porque en realidad viene de la idea de la sucesión ecológica,
si nos acordamos de bueno, para quienes hemos estudiado agronomía o biología o algo, una carrera de ese tipo, hemos estudiado la sucesión ecológica, ¿verdad? La sucesión ecológica es, bueno, comenzamos desde cero y empieza a haber una colonización del ecosistema por primero las plantas pioneras, y eso se va haciendo cada vez más complejo y vamos obteniendo una vegetación climáxima. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso, no? Bueno, y eso normalmente se representa con una curva exponencial, sigmoidea, más bien, más que exponencial, sigmoidea, porque en algún momento hay un plató, hay una desaceleración, y eso se llama etapa de equilibrio. Ahora, en la naturaleza, rara vez las cosas son una línea, ¿no? Son más complejas, más tortuosas, por eso la representé de esta forma. Ah, no la ven todavía, miren. Lo que pasa es que me pone esquizofrénico el tener dos pantallas. No se asusten si doy una presentación con una versión para aquel lado y otra versión para este. Entonces, hablamos de fases, la fase de crecimiento o la fase de explotación de los recursos, ¿sí? Típicamente las malezas viven de eso, ¿sí? De esa explotación de recursos, son pioneras, son rápidas, van, pum, se establecen rápido, producen mucha semilla, crecen en cualquier lado y empiezan a colonizar. Y en el otro extremo tenemos una etapa de lo que llamamos conservación. La estrategia del ecosistema ahí es más de conservación. Bueno, ya tenemos mucha diversidad. Varía mucho la relación entre productividad y biomasa, ¿sí? A la izquierda tenemos mucha productividad por unidad de biomasa y de este lado tenemos mucho más biomasa por unidad de productividad, ¿verdad? Ahora bien, a esta curva sigmoidea, a estas dos fases de la sucesión ecológica, pueden que le pase algo que es que haya un disturbio, como hablábamos hoy. Por ejemplo, imaginemos que estamos describiendo un bosque de manglar y de pronto hay un tsunami, y el tsunami arrasa con todos esos bosques, ¿sí? Hay un disturbio. Bueno, eso lo llamamos colapso, ¿sí? Pero luego de ese colapso suele haber una reorganización, ¿verdad? Entonces eso se representa de esta forma, con las fases de colapso y la fase de reorganización, ¿sí? Entonces fíjense que en realidad, si nosotros ahora moviéramos lo torciéramos ese diagrama de Nocho que nos quedaría más o menos lo mismo que esto, ¿sí? Así es como surge el ciclo adaptativo de los sistemas complejos. Y entonces, ese ciclo adaptativo, ¿por qué es importante? Porque muchos autores que trabajan en sistemas socioecológicos, como lo son los agroecosistemas, postulan que los sistemas resilientes son aquellos capaces de transitar por todas las etapas, por las cuatro etapas del ciclo adaptativo, ¿sí? Por eso tardé tanto tiempo en explicarlo, porque la resiliencia, además de definirla como la definió el compañero, también la podemos definir como agroecosistemas resilientes, aquellos que son capaces de transitar por todas esas etapas del ciclo adaptativo. ¿Estamos? Entonces, en realidad, lo podemos pensar así, ¿sí? Tenemos un ciclo adaptativo para un determinado ecosistema y tenemos todas sus fases. Ahora, los sistemas que son cada vez menos diversos son menos resilientes, ¿verdad? ¿Hace falta demostrar eso? No, ¿verdad? Perdón. Pero sí tal vez pensar qué es lo que hace que los sistemas sean cada vez menos diversos. Y bueno, uno de los problemas es el sistema alimentario, cómo estamos produciendo alimentos, ¿verdad? Y estamos diciendo que en realidad hoy hemos transformado mucho de la tierra en sistemas bastante homogéneos de producción, modelos basados en muchos insumos externos, en mucha dependencia externa, y aún así decimos que hay que seguir haciendo eso porque tenemos que alimentar al mundo. Eso nos dicen todo el tiempo, ¿verdad? Hay que seguir expandiendo la frontera agrícola, hay que seguir aumentando la producción porque hay que alimentar al mundo, ¿no? No se puede. Y en realidad sabemos que eso es una narrativa, ¿no? Que no es una, digamos, no es un axioma, no viene de ninguna, no hay forma de demostrarlo, no resiste ningún análisis, es simplemente una narrativa impuesta para vender un discurso, ¿no? Para decir, pero suena tan lógico que a nadie se le ocurre contestarlo, que a nadie se le ocurre sospechar de eso, pero en realidad no es así, ¿sí? Si lo miramos efectivamente, no es así. En realidad, cuando vemos lo que se produce a nivel mundial, ya producimos suficientes. Suficientes calorías. Tenemos sistemas altamente productivos en algunos lugares del mundo y tenemos sistemas que están en gran exposición al cambio global, con muy alta demanda por alimentos,
muy baja productividad de alimentos in situ y que están en una situación de altísima vulnerabilidad. ¿Sí? Ahora bien, obviamente producimos muchos alimentos en algunas partes del mundo y en otras partes del mundo no llegan, hay barreras entre ambos. ¿Sí? Si nosotros pensamos que con la producción que se da en aquel tipo de sistema se puede alimentar al resto del mundo, en realidad es ilusorio, ¿verdad? Porque hay muchas otras demandas del mercado que son más fáciles de cubrir con esa producción, ¿sí? Más fáciles de llegar, y es muy, muy difícil que eso llegue hasta donde hace falta, ¿verdad? En realidad, lo que quiero decir con esto es que si nosotros dejamos la seguridad alimentaria en manos privadas, en manos del mercado, nunca va a ocurrir, ¿sí? Porque el mercado siempre va a encontrar un mejor lugar donde colocar esa producción, más fácil, más rentable, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esa lógica no sirve. Y, por otra parte, cuando tenemos esos números en mente de la cantidad de gente que está en situación de hambre en el mundo, estamos hablando de 800 millones de personas a nivel mundial, ¿sí? 800 millones de personas, de los cuales la mitad aproximadamente vive en el campo, ¿sí? Son gente que vive en el campo y que tiene que tener la capacidad, la soberanía, la autodeterminación para producir sus propios alimentos, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que fomentar, esa capacidad de producir sus propios alimentos y no pensar que esa gente tiene que mejorar los sistemas de distribución de forma tal de que a esa gente le lleguen los alimentos producidos de otro lado, ¿verdad? Pero bien, cuando hablamos en estas discusiones sobre alimentos en general, se habla mucho de producción y se habla mucho de toneladas y se habla mucho de calorías, ¿verdad? Pero cuando hablamos de seguridad alimentaria, no más seguridad alimentaria, ya ahí tenemos cuatro pilares que son importantes, ¿sí? Que no es solamente la disponibilidad, sino también el acceso, la estabilidad y la utilización. Y la utilización es muy importante porque la utilización tiene que ver con cómo ponemos en disponibilidad los nutrientes del alimento para que el cuerpo los pueda utilizar. Entonces, en muchos lugares del mundo, por ejemplo, la gente no puede comer una comida caliente porque no hay con qué cocinarla, ¿sí? Es una inseguridad energética en muchos lugares. No hay suficiente leña o carbón o cualquier otro combustible como para poder cocinar una comida caliente por día. Y muchos alimentos, los humanos no podemos asimilarlos a menos que los cocinemos, ¿verdad? Por otra parte, para poder asimilar ciertos nutrientes o ciertos elementos como las calorías de un alimento, tenemos que tener una dieta balanceada con un montón de otras cosas, minerales, vitaminas, etc. ¿Sí? Entonces, este balance nutricional es también parte de la seguridad y soberanía alimentaria. El balance nutricional, la nutrición. ¿Sí? Y la nutrición tiene que ver nuevamente con la diversidad. Ahora van a entender por qué me fui desde la resiliencia a la nutrición. Tiene que ver con la diversidad, ¿sí? Y lo que vemos es que a nivel mundial cada vez estamos consumiendo dietas más homogéneas, ¿sí? Este gráfico horrible, lo reconozco, es un gráfico horrible, lo que nos muestra es que hay un aumento de la homogeneidad en las dietas, ¿sí? Lo que en algún momento nosotros derivamos nuestras dietas de un número mayor de especies que lo que lo hacemos hoy, ¿sí? Cada vez estamos derivando nuestra alimentación de un número menor de especies. Y eso se ve en estos círculos concéntricos, lo que era en los 60, en los 80 y lo que es hoy por hoy. Cada vez estamos derivando nuestros alimentos y cada vez estamos comiendo más parecidos. En China, en India, en Estados Unidos, en Argentina. Cada vez se nos parecen más las dietas, son más homogéneas. ¿Cambió? Sí. Las dietas además se han transformado en la causa número uno de muertes en el mundo, ¿sí? Las dietas, los problemas asociados con la dieta matan más gente que las guerras o que los accidentes de tránsito o ese tipo de cosas, este tipo de estadísticas trágicas. Y entonces los nutricionistas están muy interesados en que hagamos ese cambio de hábitos alimenticios para justamente minimizar los riesgos asociados con las dietas. Una convención que tuvo lugar en 2014 de nutricionistas a nivel mundial calculó cuál sería la dieta promedio a nivel mundial necesaria para minimizar los riesgos de muertes asociadas con las dietas, ¿sí? Y en esa dieta aparecen todos esos elementos que aparecen ahí en ese gráfico, ¿sí? Y
El cálculo que se dio entre estos profesionales arroja el valor indicado por esa línea azul. Eso es lo que necesitamos a nivel mundial, el 100% de lo que necesitamos a nivel mundial. Y las barras amarillas nos muestran lo que estamos produciendo hoy. ¿Sí? Entonces, ¿cómo leemos ese gráfico? Bueno, en términos de granos completos, ¿estamos produciendo suficiente o no? Estamos produciendo de más, ¿sí? De hecho, estamos produciendo 154, o sea, 54% más de lo que nos hace falta a nivel mundial. En términos de hortalizas, menos. Estamos produciendo 11% menos de lo que haría falta. En términos de semillas, nueces, frutas, estamos produciendo aproximadamente la mitad de lo que nos haría falta, ¿verdad? En términos, bueno, de lácteos, también en la mitad. Peces, estamos sobrepescando. Y bueno, en carnes rojas, como todos sabemos, estamos consumiendo 5 veces más de lo que haría falta, ¿verdad? No, y esto teniendo en cuenta solamente cuestiones de salud humana, sin tener en cuenta todo lo demás, del ambiente, etcétera. Esto es simplemente salud humana, así están las cosas, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos en resiliencia y decimos que la resiliencia requiere de diversidad, y cuando pensamos que entonces la forma de ganar resiliencia es aumentar la diversidad, bueno, y cuando vemos que en realidad nuestras dietas también requieren más diversidad, en realidad estamos todos yendo en el mismo sentido, ¿sí? En realidad, diversificando nuestra producción, diversificando nuestras fincas, lo que hacemos es avanzar hacia mayor resiliencia, ¿sí? Y al mismo tiempo responder a las demandas global nutricional, ya no tanto de seguridad alimentaria, el nutricional, ¿verdad? Por supuesto que en algunos casos es muy difícil pensar dónde vamos. Fíjense que lo que más nos hace falta son cultivos arbóreos. Nos hacen falta semillas, nueces, frutas. ¿Sí? Estamos al 50%. ¿Dónde vamos a meter todos esos árboles? ¿Sí? Bueno, hay que pensar nuevas formas de meter el árbol en el sistema productivo, de diversificar, pero también diversificar pensando en cómo meter el árbol en el sistema productivo, y eso dependerá del contexto en el que estemos. ¿Sí? En algunos casos será el árbol ya está presente, en otros casos, y tal vez haya que aumentar la presencia del árbol en el agroecosistema. En otros casos no será posible, en otros casos habría que hacerlo de manera tal que también sea compatible con la mecanización agrícola, etc. Les cuento una anécdota. Primero agua. Ayer estaba dando a la mañana una charla por videoconferencia a una conferencia que hay en Budapest. Y estaba hablando de esto y mostré esta foto y les contaba justamente lo que estoy diciendo ahora. Y estaba contándoles y mostrándoles estas fotos de ejemplos de casos de agroforestería y en particular el de abajo a la derecha, que es un caso en Europa. Y a la noche llego a chequear el mail y me encuentro con un mensaje del tipo que venía manejando esa máquina. Me dice, sí, yo estaba en la conferencia y lo escuché, me dice, y vi la foto y me sorprendió. Era yo el que estaba manejando esa máquina, es mi campo, me dice. Estuvo muy lindo. Bueno, ahora, esta diversidad nutricional, en realidad, nosotros hemos puesto ahí unos elementos. Nosotros no, sino los nutricionistas en esta convención que se hizo en California propusieron esos elementos, pero en realidad hay mucha diversidad ya en las dietas, ¿sí? Que en realidad todos estos cálculos, grandes cálculos que se hacen de seguridad alimentaria, se hacen sobre la base de estadísticas nacionales que los países envían a la FAO y que la FAO aglomera y bueno, y los cálculos se hacen en base a eso. Hay mucho error en esos datos, muchísimo error en esos datos, ¿verdad? Y como el 80% de las calorías que consume el ser humano viene de los cereales, de manera directa o indirecta, se usa la producción cerealera como un proxy de disponibilidad de alimentos o de disponibilidad, ¿no? Entonces, en realidad estamos hablando de algo que es muy, muy lejano de la realidad. En la realidad, nosotros no comemos nada más que cereales, tenemos un abanico de cosas. Y una forma de ver esa diversidad es ir a los mercados locales. En los mercados locales aparece muchísima diversidad. Por ejemplo, es una foto que viene de un mercado en Etiopía, donde hay un montón de especies que uno a veces considera tal vez malezas o yuyos, o no sabe bien qué son, pero que son comestibles y son utilizadas, ¿verdad? Hemos hecho algunos trabajos de documentación
de esa diversidad y de los aportes que esa diversidad tiene durante, especialmente las épocas de falta de alimentos en las explotaciones. Y mucha de esta diversidad crece en el paisaje, ¿sí? Y entonces cuando calculamos de dónde provienen las dietas de las familias, en este caso en Burkina Faso, un país en África, lo que vemos es que, por ejemplo, si tomamos el caso de vitamina A, hasta el 30% de la vitamina A de las dietas de las familias rurales viene de productos que son colectados en el campo directamente. Sí, hasta el 30% de la vitamina A de la familia, es una cantidad bastante importante. Entonces, toda esa diversidad, como les decía, por un lado nos confiere resiliencia frente a un montón de cosas, pero por otro lado también nos confiere nutrición, ¿verdad? Para darles otra anécdota interesante, se calcula que en el mercado central de la Ciudad de México existen 120 especies de estas plantas, que en México se las conoce como quelites, ¿verdad? Que son estas plantas que les contaba recién, estas supuestamente malezas, 120 especies que se consumen y se comercializan y que no están todavía botánicamente determinadas. ¿Sí? O sea que la cantidad de diversidad que se está manejando es enorme, ¿verdad? Y entonces cuando uno ve esos cálculos alarmistas sobre el hambre en el mundo, sobre la disponibilidad de alimentos, etcétera, todo eso no está en la ecuación, ¿verdad? Todo esto que les cuento no está en la ecuación. Ahora, toda esa diversidad, Lola, ¿conoces esa foto, no? Toda esa diversidad, en realidad no es una diversidad que anda sola por el mundo, ¿sí? No son semillas que se siembran solas, no son semillas que andan por ahí en el suelo, en el banco de semillas, sino que es una diversidad manejada, ¿verdad? Y en gran medida, nosotros la vamos a llamar agrobiodiversidad. Y la agrobiodiversidad comprende a los recursos genéticos de la biodiversidad cultivada, etcétera, pero también al conocimiento asociado con ese recurso genético. ¿Sí? Si no tenemos el conocimiento, si perdemos el conocimiento es como si perdiéramos el recurso genético. ¿Para qué nos sirve? El día de mañana la vamos a confundir, vamos a pensar que es una maleza, le vamos a tener un herbicida, la vamos a matar. ¿Sí? Si perdemos el conocimiento es lo mismo que si perdiéramos el recurso genético. Entonces, la definición de agrodiversidad es indivisible, el recurso genético y el conocimiento asociado. Y la gran mayoría de ese conocimiento es detenido por las mujeres. ¿Sí? Las mujeres son mucho más que, a veces se dice, las mujeres es la guardiana de la biodiversidad, es mucho más que la guardiana, porque un guardián, ¿qué hace? Cuida, arma. Acá está la biodiversidad, nadie pasa. No es esa la forma, ¿verdad? La biodiversidad hay que mantenerla, hay que sembrarla todos los años. ¿Sí? Yo si quiero una semilla, una variedad que esté adaptada al cambio climático, la tengo que sembrar todos los años para que vaya experimentando el clima todo el tiempo. Si yo la guardo y no la expongo al clima y la quiero sembrar en 10 años, y ya no va a estar adaptada. ¿Sí? Entonces, esa es mucho más que guardar la diversidad, es mantener la diversidad y dejar que esa diversidad se manifieste y siga adaptándose, ¿verdad? Bueno, este trabajo que están impulsando unos colegas, amigos de Brasil, están trabajando, es una ONG, se llama CTA, en la zona de Amata de Minas Gerais, y están trabajando con esta idea de ciencia ciudadana. ¿Saben lo que es ciencia ciudadana? La idea de que los ciudadanos podemos contribuir, por ejemplo, el caso clásico es el de las observaciones de pájaros. ¿Sí? Hay muchos aficionados a los pájaros que los conocen los cantos y todo, y cada vez que ven uno lo anotan, registro de dónde lo vieron, etcétera, etcétera. Bueno, si eso lo hacemos en una aplicación en el teléfono, y esa información va a un laboratorio de biología de aves, bueno, en realidad toda esa información generada por los ciudadanos le permite al biólogo entender la distribución del pájaro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, esto es algo parecido, pero con estos cuadernillos desarrollados para que las mujeres, es en realidad desarrollado por mujeres este trabajo, vayan anotando esa diversidad, vayan tomando nota y manteniendo registro de esto que les contaba antes, de cómo se mantiene la diversidad. ¿Sí? ¿Quién siembra? ¿Cuánto siembra? ¿De qué se siembra? ¿Qué es cuándo se cosecha? ¿Cuándo y cómo? ¿Qué se hace con la cosecha? ¿Se vende? ¿Qué se hace con la semilla que se cosecha también? ¿Se vuelve a sembrar? ¿Se comparte? ¿Se le da a quién? Etcétera, etcétera. Entonces se va generando una gran cantidad de información muy, muy interesante. ¿Sí?
Imagínense que la base de datos que se está generando es enorme. Todavía no hay voluntarios para analizarla. La vamos a encontrar. Pero algunos análisis preliminares hechos por las compañías de la ONG, de la CTA, muestran, por ejemplo, que en esos sistemas de Minas Gerais, que son cafetaleros, donde el café es el gran cultivo de exportación y donde el hombre está encargado del café, la mujer está encargada de la quinta, ¿sí? O del campo de caza. Y esa quinta, en realidad, una quinta produce la misma cantidad de ingresos que 2 hectáreas de café. ¿Sí? Una quinta produce entre 3 a 15 salarios mínimos. ¿Sí? Una hectárea de quinta. Y entonces, este trabajo también permite no solo mantener una idea de la biodiversidad, sino también visibilizar el rol que están teniendo las mujeres en ese tipo de sistemas y de formas de trabajar. Bueno, vamos a pasar derecho a esto. Ahora, también hay que ser realista y no hay que ser naif, y hay que saber que gran parte de la agrobiodiversidad, lamentablemente, está controlada por multinacionales, ¿verdad? Entonces hay gente que habla de no poner el carro delante del caballo, o más bien no poner el cartel delante del caballo, ¿no? Y eso hace que los precios de las semillas sean cada vez más elevados. Ahora bien, en esto de hablar de diversidad, biodiversidad, agrobiodiversidad, soberanía, etcétera, no tenemos que olvidarnos de que, a pesar de que todavía la ruralidad es muy importante en el mundo, hoy por hoy, por primera vez en la historia de la humanidad, el hombre es más urbano que rural. Hoy hay más gente viviendo en las ciudades que en el campo a nivel mundial, ¿sí? Y el futuro muestra que cada vez hay más gente viviendo en las ciudades. El futuro se va a ver un poquito como esas fotos, o peor aún, tal vez se pueda ver más como el presente, ¿no? Se puede ver así el futuro. Entonces, cuando pensamos en nuestros conceptos de agroecología, de biodiversidad, de soberanía alimentaria, tenemos que pensar en un concepto de soberanía alimentaria para la gente que vive en estas condiciones, ¿sí? Es fácil cuando uno lo piensa, lo piensa desde el punto de vista de la ruralidad, del campesinado, etcétera, pero cuando lo pensamos desde el punto de vista de la gente que vive en la gente urbana, el concepto todavía no está cerrado. Me parece todavía que nos debemos una reflexión sobre eso, sobre los conceptos que manejamos en este congreso, pero pensados desde la mirada urbana. Ahora me voy a volver otra vez teórico, como empecé, porque voy a hablar de cómo conceptualizar la transición agroecológica. Entonces, lo primero que les quería contar es que, bueno, el año pasado hemos sacado un artículo en un número especial de la revista de la Facultad de la Universidad de Cuyo, de la Facultad de Ciencias Agrarias, y en ese número hay un artículo que habla sobre las transiciones agroecológicas. ¿Por qué las transiciones? Porque en realidad no es una sola transición, son varias transiciones que tienen lugar simultáneamente, a diferentes niveles, ¿sí? Y que van más lejos o menos lejos, ¿verdad? En realidad, vamos a definir las etapas de la transición por un lado, y por otro lado vamos a definir qué nivel de integración nos encontramos, ¿sí? Las etapas, que bueno, lo voy a volver a decir esto después, pero que van de la optimización a la sustitución, al rediseño y a la transformación, ¿sí? Y los niveles que tienen que ver con la escala de trabajo, con los actores involucrados, y ahí vamos a definir si estábamos hablando de una transición técnico-productiva, ¿sí? Simplemente cambiar las variables de producción, o de una transición más socioecológica que tiene que ver con el territorio, que tiene que ver con el agroecosistema, y luego la transición político-institucional necesaria para generar las condiciones de contexto para que esto pase, ¿verdad? Entonces son transiciones que tienen que ocurrir simultáneamente, ¿sí? Muchas veces cuando estamos pensando en la transición estamos pensando solamente a un nivel y no tenemos en cuenta los otros, pero en realidad todos son importantes para que la transición ocurra. Pero bueno, voy a pecar de lo que acabo de decir y voy a volver a un solo nivel, que es para tratar de aplicar esta idea de los estados y transiciones, que es una idea que también viene de la ecología más teórica, a entender la transición agroecológica, o la transición de los agroecosistemas, no agroecológica, de los agroecosistemas en general. Entonces uno podría decir, todo el mundo se imagina que situaciones más o menos como esta, ¿verdad? Donde podríamos ilustrar la intensificación productiva
y la provisión de servicios ecosistémicos, y vemos que hay una relación inversa, ¿sí? Que en general suele haber un umbral a partir del cual se empiezan a perder muy fuertemente los servicios ecosistémicos, ¿verdad? Entonces uno podría definir estados del ecosistema en esta transición, diferentes estados del ecosistema. Yo les dije que iba a ser teórico esto. Entonces, de un estado natural a un estado completamente modificado, que sería el estado industrial, que es el que está abajo, a posibles estados intermedios. Y esos posibles estados intermedios, como no encont la verdad que no he encontrado un mejor nombre, lo llamé tradicional por darle algún nombre, ¿verdad? Pero no sé si incluso si es el mejor nombre que podría darle. Pero lo que sí sabemos es que tenemos en el estado natural, más que nada, son funciones de conservación, servicios ecosistémicos, multifuncionalidad. Y en el estado industrial es un estado puramente productivista, ¿verdad? El estado tradicional es un estado multifuncional, ¿sí? Hay múltiples funciones que todavía están en el sistema porque todavía no se degradó completamente su estructura, pero es subóptimo, ¿sí? Por ejemplo, uno puede ver, no sé, imagínense cualquier paisaje de la agricultura. De la agricultura más tradicional, de la agricultura de más pequeña escala, donde bueno, hay cosas que funcionan bien, pero hay muchas cosas que funcionan mal, ¿no? También hay injusticia, también hay falta de equidad, también hay concentración de recursos, también hay un montón de cosas, ¿no? Hay problemas de género, hay un montón de cosas que todavía hacen que el sistema esté en una situación subóptima, ¿sí? También podemos estar en un sistema degradado, es otro estado, donde perdemos todo, ¿no? Perdemos toda capacidad de producción de servicios ecosistémicos. Y aquí es donde yo ubico al estado agroecológico del sistema, ¿sí? Es un estado de intensidad productiva, porque es un sistema manejado por una sociedad para producir sus propios alimentos o sus propias necesidades y la de sus congéneres, ¿sí? Pero es un sistema que hace eso al tiempo de mantener un elevado nivel de servicios ecosistémicos, ¿sí? Servicios ecosistémicos quiere decir regulación hídrica, control de la erosión, formación de suelo, etcétera, etcétera. Todo lo que hace también a la misma producción, ¿verdad? Entonces, y eso lo hace que no sea inmediatamente lo mismo hablar de sistemas tradicionales que de sistemas agroecológicos, ¿verdad? Hay muchos sistemas tradicionales que no son agroecológicos. De hecho, hay muchos problemas de intoxicación con plaguicidas, justamente en sistemas tradicionales, ¿verdad? Hay mucho problema donde todavía se utilizan. Y entonces ese sistema agroecológico intenta ser multifuncional, pero optimizado en casi todos estos servicios, ¿verdad? Y luego están las transiciones, entonces. Por supuesto que la transición desde el sistema más tradicional al agroecológico es mucho más fácil, mucho más corta. La transición desde el sistema industrializado es mucho más compleja, requiere mucho más transformación, es mucho más larga, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. Vamos a pasar esto. Bueno, y esta transición que aparece aquí arriba, perdón que no la mencioné, pero la verdad es que es un signo de pregunta, porque, o sea, ¿tiene sentido hablar de transición agroecológica cuando transformamos un sistema natural en un sistema productivo? No sabemos, ¿no? Porque, bueno, por un lado estamos transformando un sistema natural en un sistema productivo, o sea, estamos deforestando, etcétera, todo lo demás. Por otra parte, también es un proceso que ocurre igual, aunque no, ¿no? Entonces, tal vez sería bueno tener un modelo alternativo. Bueno, la verdad no conozco la respuesta a eso. Voy a ejemplificar todos estos estados con fotos tomadas en este lugar que les contaba antes de Minas Gerais, en Brasil. Fíjense. Fotos que ilustran desde el sistema natural, el estado natural del ecosistema, al estado más industrializado, más simplificado, que es esa plantación de café sin nada abajo, manejada con químicos, con herbicidas, ¿sí? Monocultivo de café, etc. ¿Sí? Y entre medio tenemos sistemas tradicionales de agricultura familiar, que en algunos casos están muy, muy bien, muy bien agregados, y en otros casos están bastante deteriorados, con mucha erosión, etc., etc. Y les voy a mostrar ejemplos del sistema degradado y del sistema agroecológico. Y para eso voy a usar dos fotos que fueron tomadas en el mismo lugar con 15 años de diferencia. Entonces lo que vemos allá abajo es cómo estaba ese pastizal degradado, el pastizal degradado es muy común
en los trópicos. Esa imagen es muy común, son pastizales de Brachiaria o ese tipo de especies, Penicetum, y es muy común ese tipo de imagen. Y esos productores que fueron ahí, ocuparon esa zona y empezaron a restaurar ese suelo, hoy por hoy tienen este tipo de sistema que se ve en esta otra punta. ¿Sí? Muy, muy interesante. Entonces, esto nos lleva nuevamente a lo que veníamos hablando antes, ¿no? De los atributos de resiliencia y de adaptabilidad de los sistemas y la capacidad que tienen los sistemas para transitar por todas estas etapas. Entonces tenemos, cuando hablamos de la etapa R, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos sistemas que tengan mucha diversidad funcional y mucha diversidad de respuestas, ¿verdad? Cuando hablamos de la etapa K, buscamos son sistemas que se van aumentando en términos de autorregulación ecológica, con todo lo que eso tiene que ver con heterogeneidad, conectividad, etcétera, etcétera. Pero también, el productor, buscamos una rentabilidad razonable, ¿verdad? Para el sistema. Sistemas que están expuestos a disturbios, lo que buscamos es que tengan una redundancia óptima para poder ir haciendo, o no queremos que desaparezca el sistema, que haya un colapso total y una reorganización, ¿sí? Queremos que haya una capacidad de adaptación incluso en esa etapa. Pero si el sistema tiene que reorganizarse y transitar hacia algo nuevo, entonces lo que buscamos es un elevado grado de autoorganización social, ¿sí? El ejemplo que les mostraba antes de Brasil, de haber restaurado ese ecosistema, es un ejemplo de autoorganización social antes que otras cosas, ¿sí? Entonces volvemos al mismo ejemplo. Ayer les mostraba, les contaba esta historia en una de las mesas, tratando de entender quién es el productor agroecológico en esa región de Brasil mismo, donde hablábamos antes, y obteníamos este tipo de categorizaciones, este tipo de tipologías, en las que identificábamos tres tipos de productores, y veíamos que existían ciertas prácticas que eran compartidas entre todos esos productores, ¿sí? Y esas prácticas son las que aparecen un poquito entre el medio de los tres centroides ahí, ¿sí? La distancia entre una cierta práctica y el centroide indica cuán frecuente es esa práctica en ese tipo de productor. Y entonces, a ese tipo de situaciones diferentes de producción también le podemos aplicar estas ideas que les contaba antes, ¿sí? Estos principios, esos atributos que eran importantes para navegar por las cuatro etapas del ciclo, ¿sí? Y entonces entender en qué medida la configuración agroecológica del sistema confiere o no resistencia y adaptabilidad al sistema. Muy teórico, ¿no? Muy teórico para esta hora, justo antes de comer. Pero quería decirlo, tenía que decirlo, tenía que llegar hasta acá. Tenía que sobrevivir esta parte. Lo logré y ahora les voy a contar un ejemplo más concreto, ¿sí? Este es un ejemplo de la zona donde nosotros trabajamos, que es en Patagonia Norte, y es una zona donde ustedes saben ha habido un problema enorme con la caída de cenizas volcánicas, ¿sí? Ahí se ve una foto de cómo quedaban los campos con las cenizas. Y bueno, en esta zona, este en particular es un paraje donde trabajamos, que se ve un poquito de esta forma, pero en invierno se puede ver de esta forma. Son zonas con alta exposición a la variabilidad climática, ¿verdad? Entonces, imagínense que cuando cayeron las cenizas, los animales perdían la dentadura, ¿sí? No había forma de que pudieran seguir alimentándose desde pasto. Además, cuando encontraban el pasto, porque el pasto había quedado en algunas partes completamente tapado por la ceniza. Eso hizo que el 80% de los animales de esos productores se haya perdido, ¿sí? Son productores familiares, de pequeña escala, con ovejeros en general. Y entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué se les ocurre que pasó con esa comunidad cuando les ocurrió eso? Además les cuento que venían de 10 años de sequías, ¿no? Y en esos 10 años le caen las cenizas y se pierde el 80%. O sea que no es que tenían plata en el banco en algún lado como para salir a, ¿no? Venían de venir sobreviviendo por 10 años y les cayó la ceniza, ¿sí? Si hay una comunidad resiliente, tendrá que ser la que se adapte a eso, ¿no? O sea, si una, o de, dicho de otra forma, si una comunidad es capaz de adaptarse a eso, realmente podemos decir que es resiliente, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Bueno, obviamente mucha gente, hubo diferentes estrategias. Mucha gente básicamente se fue, abandonó, dejó el campo, ¿sí? Otros lo vendieron, otros por ahí no tenían papeles, no lo vendieron, pero se fueron al pueblo, basta,
¿Sí? Otros se quedaron. ¿Sí? Y entre los que se quedaron, hubo algunos que se organizaron y empezaron a hacer otras cosas, empezaron a diversificar. Y esto coincide un poco con lo que la última charla que veíamos hoy en una de las mesas, que es la de la Feria Franca de Bariloche, que es una feria agroecológica. Productores, productoras de esa región comenzaron a producir verdura agroecológica y a venderla de manera directa. ¿Sí? Se transformaron completamente, quedó por fuera el tema de la oveja, el tema del... ¿no? Otros y otras se organizaron y generaron una cooperativa para la producción de huevos. ¿Sí? Y hoy por hoy es muy común ver en las verdulerías de Bariloche los huevos quimés, los huevos que produce esta comunidad. 10 años, o 2011, estamos a 8 años después del problema de las cenizas, ¿verdad? También un buen ejemplo de reconversión y un buen ejemplo de resiliencia. ¿Sí? Entonces, si nosotros pensamos en la resiliencia y pensamos en esta comunidad, ¿dónde ven ustedes los mayores atributos de resiliencia en este agroecosistema? En la organización, ¿verdad? En la organización. Por eso hablamos de resiliencia socioecológica. Por eso en la agroecología no nos importa tanto, por supuesto que nos importan los mecanismos ecológicos de la resiliencia, desde luego, pero en este caso fíjense que los mecanismos ecológicos de la resiliencia todavía están trabajando, todavía están recuperando esos campos, ¿sí? Pero la gente ya se adaptó, ya cambió, ya diversificó, ya hizo, se organizó y salió a hacer cosas nuevas, ¿verdad? Así que esto me parecía importante destacarlo y obviamente esto es el trabajo de muchas organizaciones que están presentes en ese territorio. ¿Bien? Bueno, con esto voy a pasar a mi última diapositiva para no poner nervioso a Pepe, que tiene que ver con lo que ocurre, si volvemos de vuelta al ejemplo este de Brasil, lo que ocurre con muchas políticas públicas que a veces están pensadas para en realidad ayudar a algún sector, por ejemplo a la agricultura familiar, pero terminan no ayudándolo demasiado. ¿Sí? No, sí, este concepto de resiliencia que les contaba recién, lo tenemos que incorporar también como mensaje para que sea parte de las políticas públicas. Las políticas públicas sean pensadas para aumentar la resiliencia y no para adelgazarla, digamos. Entonces, un caso que voy a tomar prestado de mi colega Paulo Petersen, de Brasil, nuevamente, donde bueno, estaba trabajando con productores, comparando, bueno, viendo rediseños, ¿no? Pasar de sistemas basados en una especie casi monocultivo, como sería el tabaco, a sistemas diversificados. Entonces, en un sistema, ambos de agricultura familiar, entonces en un sistema tabacalero de agricultura familiar, un sistema tradicional, vemos una distribución de ingresos como esta, donde todo lo marrón es lo que viene del tabaco. O sea, la gran cantidad, la mayor proporción de los ingresos de la familia provienen de un solo cultivo, que es el tabaco, y hay otras pequeñas actividades, contra las producciones familiares agroecológicas diversificadas, en las cuales los ingresos provienen de un montón de actividades diferentes. ¿Sí? ¿Cuál les parece que es más resiliente? El segundo, ¿verdad? Y esto ilustra también lo que les contaba antes. No todo lo tradicional es agroecológico necesariamente. ¿Sí? No todo lo tradicional es siempre agroecológico. También hay cosas que no son agroecológicas y es bueno reconocerlo. Política para fomentar, para que la pequeña agricultura se transforme en una agricultura empresarial y que produzca aves. El gobierno de Brasil, con muy buena intención, orientada a la agricultura familiar, con muy buenas intenciones. ¿Sí? La familia de Maxon y Cristina adhirieron a esa política. La familia de Paulo y Cefinha no adhirieron a esa política. ¿Sí? Ahora, fíjense que normalmente pasa lo mismo, ¿verdad? La familia de Maxon y Cristina derivan la mayor parte de sus ingresos de frango, de pollos, de la venta de pollos, ¿verdad? Mientras que la otra familia deriva sus ingresos de una gran diversidad de cosas. Ahora bien, si miramos los ingresos brutos de ambas familias, en realidad, ¿cuál tiene mayor ingreso? El que tiene menos de diversificación, ¿sí? Entonces, por eso es que digamos, la política del gobierno era ayudar a la gente, no querían no ayudar a la gente, ¿eh? Pero bueno, en esa ayuda lo llevaron a una simplificación del sistema y una pérdida de resiliencia, ¿verdad? Ahora, cuando calculamos los costos de producción y la cantidad de tiempo que le queda libre al producto, porque además para darle de comer esos pollos había que traer el maíz de otro lado, de otra región,
Cuando descontamos todos los otros costos indirectos, directos e indirectos, que no están en esta ecuación, en realidad tenemos el margen real, lo que queda en el bolsillo al productor, a la familia. Y eso se ve en esta barrita verde ahí, ¿sí? Y fíjense que en ambos casos, ambas familias perciben la misma cantidad de plata en el bolsillo. Y en el caso de Pablo y Selfiña, con mucho menos riesgo, ¿verdad? Y fíjense que entonces una política orientada a apoyar a la agricultura familiar con muy buenas intenciones, por no pensar en términos de resiliencia, termina poniendo a Maxon y Cristina, en este caso, en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿sí? Mayores ingresos, pero también mayores gastos y mayor riesgo, ¿sí? Bueno, y para terminar, Pepe, ¿estoy bien con el tiempo? ¿Viste? Ah, no, yo con uno alcanza. Pero en realidad les voy a mostrar una animación también producida por Pablo Petersen, que cuando hablamos de la transición agroecológica, pensamos muchas veces en un productor que empieza a hacer cambios y empieza a transicionar hacia la agroecología, pero en realidad tenemos que pensar qué es lo que ocurre a nivel de un territorio, cómo se hace que un territorio logre. Y Brasil siempre es un ejemplo, yo siempre uso ejemplos de Brasil porque es donde más transición agroecológica ha habido, ¿verdad? Es el país mejor ejemplo en el mundo en ese sentido, hasta las últimas elecciones, pero venía perfecto. Y hasta el impeachment, en realidad. Bueno, pero ¿qué pasó? ¿Cómo se logró eso? ¿Qué pasó en un territorio determinado? Y esta animación que voy a mostrar ilustra la complejidad de cosas que tuvieron que pasar en ese territorio para que hoy nosotros vayamos y veamos todos esos productores agroecológicos ahí. Así que con esta, como es tan buena la animación, los voy a dejar con eso y yo me voy a callar y les voy a agradecer después. Fíjense, arriba va marcando el cursor el tiempo. Y abajo vamos viendo los logos de todas las organizaciones y proyectos que han participado en ese proceso. Bueno, es complejo, ¿no? Es complejo. Así que bueno, les quería agradecer muchísimo por la atención y estoy dispuesto a las preguntas. Gracias.